Muy buenas chicos y chicas, sean bienvenidos un día más a Las Cosas de Mito. Y hoy estamos aquí con un nuevo video de Evil Noom. Un video, la segunda parte de un video que teníamos antes. ¿Saben cuál video es este? Pues exactamente este. ¡Pra! El que está aquí. ¡Pra! El que va a salir aquí, salió como tipo un signo de interrogación. Van a ir, les va a dirigir a la primera parte de los easter eggs de Evil Noom. Como ya dije, que tengo una lista bien larga, con lo cual tengo otros videos más de Evil Noom que seguramente les va a encantar, les va a molar. Así que ya, sin más dilación, entremos en faena. Bien chicos, como pueden ver, estamos dentro del juego de Evil Noom. Le vamos a dar a empezar. Y vamos a poner nuestro nombre propio, que sería... vamos a empezar a ver. El siguiente easter egg pertenece a Spider Gaming. Spider Gaming, que es un canal inglés. ¿Se escribe así? Sí, vale. Se escribe así, Spider Gaming. Le vamos a dar y vamos a entrar a ver qué es lo que nos trae este pequeño easter egg de este youtuber. Como les dije, tengo una gran lista. Hoy día vamos a presentar también otros 6 easter eggs. Lo más probable es que sí. A ver si nos da tiempo, vemos otros más. Pero tengo lista, tengo material suficiente para hacer una tercera parte. Así que, likecito si quieren una tercera parte de este video. ¡Venga! Las bananas. Miren las bananas. Este es el easter egg de ese youtuber. Obviamente no las podemos coger. Las bananas como si las pudiéramos comer. Venga. Bananica, bananica. Aquí me dijeron que había algo que se podía hacer. Ah, ok. Sí, esconderse detrás de la pizarra. Es algo normal, algo típico de aquí. Venga. Bananicas. Mientras que hay más. Bananica y más bananicas. Otra bananica, venga. Este es el easter egg de Spider Gaming. Vamos a ver qué dice su pizarra. Hay que ser bueno. Hello, Xiao Shun Win Wang Wang. I'm Spider Gaming. Si no me equivoco, este chico es tailandés. Por eso es que tiene letras tan raras y esas cosas. Venga, soy youtuber tailandés que seguramente sube mucho Evil Noom. Por eso le habrán puesto un pequeño easter egg. Venga, pero como ya hemos probado su easter egg, vamos a ir a probar el siguiente. Vamos a ir aquí y vamos a salir de aquí. Volver al menú, aceptar, venga. Bien, el siguiente youtuber que tengo aquí en la lista es John Wolf. Seguramente se habrán equivocado en el nombre, ya que John Wolf, o sea, John Lowell, se debería escribir así. John... No, vale. Es... John Wolfe. Wolfe. Venga, si no me equivoco es así. Vamos a ver qué tiene este pequeño easter egg. Seguramente debe tener algo interesante, algo chulísimo. Y pues veremos a ver de qué se trata. No sé de dónde es este youtuber exactamente. Parece que es un youtuber inglés. O también puede ser uno tailandés o de otro país. Suelen variar muchísimo los youtubers de este canal. CDD. Hay que ser bueno. A critical, right critical, wrong critical, big critical. ¿Qué significa esto? Actúa crítico, escribe crítico, corre crítico y piensa crítico. Medio raro ese mensaje, pero bueno. Vengan, miren los audífonos de John Wolfe. Los auriculares de John Wolfe. Es exactamente igual que el gorrito de iTunes Gameplay. Que tú te lo pones, simplemente un accesorio decorativo que no tiene ningún efecto en el canal. Como pueden ver, es muy bonito, miren los audífonos. ¿Tienen de ambos lados el logo? Ah, sí, vale. Creo que tiene de ambos lados el ¿cómo se llama? El logo. Venga, lo cogemos. Y ya estamos aquí probando el nuevo easter egg de este youtuber. Youtuber que mola mucho. Seguramente si las monjas nos matan en este momento, vamos a dejar caer los audífonos. Y pues eso será todo. Un bonito easter egg. Es muy chulo, muy bonito que pongan los desarrolladores easter egg como esos a ciertos youtubers. Venga. Vamos a probar a ver el siguiente. Volver al menú, aceptar. El tercer easter egg es uno de los youtubers que creció gracias a este juego. Seguramente muchos de ustedes lo deben conocer, otros no tanto. Pero es un youtuber muy conocido en su país. Nike. ¿Dónde estás? Nike Xtreme. Es un youtuber... Brasilero, así como Fe Batista del anterior video, que ya te lo dejo, ¡pra! Te he saludado por si quieres ver la primera parte de los easter eggs de Evil Noom. Esta es la segunda parte y vamos a ver qué nos trae esta parte. Día número 1. Venga, ¿qué dice la pizarra? Hay que ser bueno. A Feira te llevará para un lado negro de la fuerza, Nightstream.
A ver, yo lo leí pero medio mezcladito, pero en portugués sería algo así. A feira te levará para un lado negro da fuerza, Nightstream. ¿No sería por el lado oscuro da fuerza? Bueno, no me meteré con la traducción. Nightstream es un youtuber que sube muchísimo el Bill Doom. Seguramente les va a encantar su contenido, ya que se parece muchísimo al mío. Y miren, tiene el sable de luz. ¡Sable de luz! Cosa que mola mucho. Es un sable de luz de Star Wars. No sé si muchos de ustedes vieron la película de Star Wars o las series o cualquiera de esas. Aunque sean los libros, pues mola muchísimo el sable de... ¿cómo se llama ese tío? Güey, me equivoco el nombre. ¡Ah, no me acuerdo el nombre! De Anakin Skywalker, o más conocido como Darth Vader. O el sable que suelen usar los de la... que usan la fuerza oscura. Venga, que mola muchísimo. También a mí me gustaba en su tiempo, o sea, me gustaba antes mucho lo que se diría... Oh, se cayó. Venga, me gustaba muchísimo lo que se diría Star Wars. Es una de mis películas favoritas que yo veía cuando era más pequeño. Me gustó muchísimo. Ahorita, pues, como... Okay, se bugueó la wea esta. Venga. No entraba todo, no entraba. Venga, pero ya hemos visto el easter egg de Nike Stream, que mola muchísimo. Venga, vamos a probar el siguiente. Vamos a ir a aceptar y vamos a probar el... A ver, 1, 2, 3, el cuarto easter egg. Este easter egg, si no me equivoco, es de un youtuber inglés más o menos. La mayoría aquí son de youtubers ingleses, así que vamos a probar, a ver. El de... Let's play. Venga, entremos y vamos a ver qué nos encontramos en este easter egg. Seguramente va a molar muchísimo. Güey, se rompió mi audífono, güey. En serio, no estoy escuchando nada de este lado. O sea, necesito comprar un par nuevo. A ver si las donaciones de hoy llegan a punto para comprarme unos nuevos par de audífonos. Solo necesito $2, güey. ¡Oh! ¡Ah! Mira qué mono, ¿qué es de ahí? Baby Kesha. Debe ser alguna de esas series o personajes de él. O de ella, no sé exactamente quién será. Hay que ser bueno. I may not always be good, but I always hide the fun. Dice aquí, yo probablemente no siempre sea el mejor. No siempre sea bueno, pero siempre tendremos diversión. Es algo que se caracteriza también en mi canal. Que no habrá los mejores partidas de Devil Noob, ni de Free Fire, ni nada de eso. Pero siempre tendremos a pasarla un buen momento por acá. Venga, me mola este muñequito que parece un Lego. Un Lego bonito. Está hecho como con cartón. Ella debe ser la creadora del canal o algún personaje de ella, no sé realmente. Pero mola. Venga. ¡Ah! Lo puedo tener en mano. Oh, mira, qué bonito. ¡Pumba! Parece que está hecho de metal. No sé si lo escucharon, a ver, vamos a intentarlo. Ah, vale, parece que ya no suena como metal. Yo hace rato había escuchado como si fuera metal, no sé si lo lancé sobre algo de metal o algo por el estilo. A ver, intentaremos lanzarlo. Ok, creo que no es metal exactamente, no es metal esta cosa. Venga, vamos a probar si lo podemos meter acá. Pumba. Vale, error mío. Fuck, estoy malísimo hoy día. Que hoy estoy muy malo. Venga, entró. ¿Y pesa algo? Pesa un carajo. Venga, ya hemos probado este easter egg. Vamos a probar el siguiente. A ver de quién es. Es de Nick Flyke. Otro youtuber inglés debe ser, seguramente. La mayoría de youtubers de aquí suelen ser ingleses. No de habla hispana, realmente. Nick Flick. Venga, aceptar. Entramos. Venga, vamos a ver qué tiene este youtuber en su lista de easter eggs. Seguramente debe tener algo chulísimo, algo muy bueno, algo que mole muchísimo. Pero mi querido no tiene su easter egg, pues somos canal chiquitito, güey. Tenemos cuánto, 1800, 1200, ya vamos a llegar a los 2000, eso mola. Me está sorprendiendo el crecimiento que está teniendo el canal. Quise ver su mensaje, hay que ser bueno. Gaming youtuber with zero sandwiches, but a lot of soups. Youtuber gamer con cero sándwiches y muchos suscriptores. Mola mucho. ¡Ah! Mira, este es el Nick Flick. Debe ser su avatar o algo por el estilo. Un pequeño muñequito de él, así como Lego hecho de cartón. No sé dónde más. Creo que los trabajadores del easter egg que hubo hace... Creo que en la anterior actualización, creo que tenían este diseño de papelesco.
Venga, lo cogemos. ¿Será que lo tenemos en mano? ¡Sí! Mira, lo tenemos en mano. Me gustaría tener un easter egg como este, que mola muchísimo. ¡Venga! A spamear en el Facebook de Evil Noob. Mi querido quiere su... las cosas de Mikkel quiere su easter egg. ¡Venga! Vale. ¿Será que esta wea pasa? A ver. Venga. Uno, dos, tres. Ah, vale, no pasa. Bueno, venga. Ya hemos probado este easter egg que mola muchísimo de Nick Flick. Venga, vamos a probar el último easter egg del día. ¿Seguro que voy a aceptar? Venga, quiero aceptar. Vamos a probar a ver el easter egg, que si no me equivoco, este es un youtuber brasilero, ya brasilero. Que hay harto brasilero, ya hemos visto los españoles en la primera parte. Y pues vamos a ver qué tal. Nick Flick es Gustavo TV. Gustavo TV. Ah, no es Gustavo, es Gustavo TV, ¿sí? Venga, así es. Continuar, vamos a ver qué nos trae este pequeño easter egg de Gustavito. ¿Listo para salir del colegio? Estoy totalmente listo. ¡Venga! ¡Venga! Día número 1. Vamos a ver qué trae su easter egg. Primero, como siempre, vamos a ver la pizarra. ¡La pizarra! ¡Hay que ser bueno! ¡Fala, galera! Soy Gustavo Chipillo. Voy a mostrar cómo salir de esa escuela misteriosa. Ese debe ser su saludo o algo por el estilo. Y tiene unas cajas. Caja misteriosa, caja misteriosa. Mola. ¡Oh! La puedo llevar en mano. Vale. Como la tengo en mano, se habrá encogido, creo. Ah, no, no se encogió. Venga. Son cajas misteriosas. Vamos a ver qué tienen estas cajas de misteriosa. Si tienen, no sé, algún tipo de mensaje o algo. Algo que se relacione más al canal. No sé de qué se trata su canal, debe ser algo de cajas misteriosas o videojuegos también. Venga, creo que es una caja de un muñeco o algo por el estilo, a ver qué dice aquí atrás. Vamos a tirar a ver esto, para tener una mejor iluminación. Venga. Interesante. Vamos a seguir investigándolo un poco. Venga, creo que de aquí se puede armar. Son cajas muy bonitas, me gusta ese easter egg. Me gusta más esta cajita por el mango rosa. Mola un poquito más. Venga. Creo que hemos visto los easter eggs de los 6 youtubers que tenemos que ver hoy día. Ya saben que si sigo viéndolo todo lo que tengo en la lista, pues este se va a hacer un video eterno y súper, hiper, mega largo. Y bien chicos, espero que realmente les haya gustado, que lo hayan disfrutado. No olviden dejar su pedazo de like, 150 likes para más videos de Vinum. También no olviden suscribirte, que se encuentra aquí abajo en esta parte un botón grande rojo que dice suscribirse, más le pinchas, activas la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Y también puedes seguirme en mi Instagram, donde suelo estar subiendo, digamos, en qué momento estoy subiendo el video, mientras estoy editando y cosas como esas. También mi link de mi comunidad de Amino, donde a veces me paso. Y estamos hablando ahí con los demás Miquelitos. Estamos hablando, compartiendo memes y esas cosas. Todo está aquí abajo en la descripción. También las donaciones, ya que Miquelito tiene que comer, Miquelito tiene que cenar. Así que las donaciones están todo aquí abajo en la descripción. Ah, y ahora vamos a ver con los saludos del video anterior, que seguramente debe ser este video de donde voy a sacar todos los saludos. Vamos a la ronda de saludos. Un saludo para Alejandro Mendoza Sánchez, un saludo para Armando López Echevarria, un saludo para Viendo Videos, para Cebalino, para Miguel Martínez Sánchez Campos, para Pulpoga, para Alfredo Leal Morales, para Alex V101, para Zarex34 y para Tokyo Gamer. Un saludo grande a todos mis queridos que han comentado con el hashtag Abóbora Dulce. El hashtag de este video va a ser, no lo sé, hashtag amarillo patito. Hashtag amarillo patito. Estará apareciendo por alguna parte de la pantalla para que puedan verlo bien y puedan comentarlo si quieren recibir un saludo en el siguiente video. Ya que están ahí comentando, pues también comparten el video, que eso ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo al canal. Hay una parte donde dice compartir. Lo comparte, lo pueden compartir por Facebook, Instagram, cualquier red social, que eso ayuda muchísimo al canal. Así que un abrazo a todos mis Miquelitos y mis Miquelitas. Y nos vemos en un siguiente video, amigos. Bye, bye.